Vemos el de Doctor Ops y después vamos a jugar jueguitos. No voy a apagar la luz, no molesten, no la pienso apagar. Desde regreso el flaco hace un extra japonés inquietante. Estos son 5 fantasmas varios captados en cámara. Número 5. El investigador de lo paranormal, Alex, del canal de YouTube Hunting the Unknown, una noche sale a investigar junto con un amigo la presuntamente embrujada iglesia Knowlton, ubicada en Dorset, Inglaterra. La antigua iglesia se encuentra en ruinas en medio de la nada. Sin embargo, este no siempre fue el caso. Hace más de 500 años, la iglesia estaba rodeada de un pequeño pueblo inglés, pero al poco tiempo llegó la tragedia. En el año 1485, todos los habitantes del pueblo, hombres, mujeres y niños, fueron cayendo uno a uno por la peste bubónica, o también llamada la muerte negra. Nadie en el pequeño pueblo pudo salir con vida. Nadie. Volviendo a estos tiempos, el dúo de Hunting the Unknown visitaron el lugar una noche y obtuvieron algunas respuestas en su caja de espíritus. Pero cuando empezaron a explorar con la cámara térmica, las cosas toman un giro inesperado. Guys, we're trying something new. We've got a thermal camera attached to my phone. We're gonna try and turn it on and see if we can try and like see anything on camera. The balls are still going like this. We're gonna try and aim it in this direction and see what we can get. So let's get into that. Like, man, what the we just caught? What? Yo no me creo nada hasta que no lo veo. What the f***? Oh, sorry, why? Literally just there, mate. There it is. It's there. Whatever it is, it's there, bro. Tengo volumen al palo, Mate, that's a person. Look, it's like a kid. It runs off over there behind that. Yeah. Like here. Over the corner. It runs off here. Una figura que parece un niño pasa corriendo cerca de Alex hasta desaparecer en una pared de piedra sólida. Los investigadores quedaron en shock al asimilar que habían captado el espíritu de un niño corriendo en la iglesia. No me dio miedo. Dale. Será el espíritu de algún niño víctima de la peste. Dame más, quiero miedo. Que ocurrió hoy. No quiero hace tantos siglos. Igual returbio ese lugar, amigo. Estar en medio de la nazi. Número 4. El siguiente video fue grabado con propósitos educativos por el Departamento de Utilidades de Atenas en Georgia. Los clips, de hecho, fueron filmados para niños con la intención de enseñarles lo que podían y no podían arrojar en un retrete. El video muestra una cámara robótica siendo guiada por un largo sistema alcantarillado. No me voy a asustar. Todo parece normal hasta que la cámara capta algo bastante extraño en esas aguas oscuras. No me voy a asustar. Algo que se asemeja a un torso pálido sin cabeza, parece después una pequeña y escalofriante mano intenta tocar o agarrar el lente de la cámara. Parece una rama, ¿no? Ahora, yo no tengo idea de qué es esto, y por lo que veo, tampoco los del Departamento de Utilidades de Atenas. Dicen que aún están investigando el video. Por el momento, esta inquietante aparición es un completo misterio. Número 3. Los amigos David y Dale del canal de YouTube Signs and Signals una noche salieron a explorar el cementerio de Sion de la iglesia presbiteriana, el cual fue fundado en 1851. El cementerio se encuentra aislado en algún lugar. El cementerio. David y Dale se hallan en medio de la nada, rodeados de bosque y tumbas. David y Dale. Dude, this place looks old, man. Like, big time old. There's no church on the other side of it? There's nothing but woods from where I can see. It's dark as hell. I can't see anything. Oh, you got that stump. Zion. I mean, that's got a church. That's the church cemetery. Where's the church? Métete. Amigo, hay algo ahí. ¿Lo vieron? Ah, no. O sí. Amigo. I don't know about this one, man. Ay, no sé si hay algo.
Why do we choose to do one that's like out in the woods? Ah, bueno, me calmé. Bajaron la música. We live out near the woods. I mean, okay. The first one. ¿Se fue la atención? Yeah, I mean, one of the creepiest graveyards I've ever seen. Go check out all of this. I mean, look at these like crosses. I mean, just saying. You see this? Why are there pineapples right here? Hear that? What was that? What was that? That was right here. Like right. Obviamente ambos están un poco asustados por el escalofriante ambiente del cementerio y bromean un poco para aliviar la tensión. Pero todo eso cambia cuando de repente David escucha algo que se mueve justo detrás de él. Un pene. Tengo 21 años, basta. ¿Qué va a salir de atrás del árbol? ¡Que te parió! Chupapija, mira cómo se lo guardó para el momento más oportuno. ¡Ay, hay algo! No, no, parece muy real, ¿eh? I don't know what I saw. Es como que están actuando muy natural, boludo. I thought it was a person. David ve que alguien lo está mirando desde los arbustos, por lo que sale corriendo, cagado del miedo. David le dice a Dale y deciden salir de ahí. Ahora, en ningún momento ellos han dicho que esto es algo paranormal, y de hecho, David cree que vio una persona normal, perturbadoramente sentada ahí, en un cementerio. Piel de gallina, miren. Y como siempre he dicho, a veces las personas reales son más atemorizantes que cualquier cosa paranormal. ¿Qué o quién era eso? Sigue siendo un misterio. No sé por qué me agarra piel de meses física. Después, David y Dale decidieron armarse de valor y regresaron al cementerio una vez más. Qué bien que suena esa dupla, boludo, David y Dale. Más. Al parecer no pasó nada, pero cuando David revisó el video, vio algo que le puso los pelos de punta. Ay, no, me heard like a bunny mask, like a birthday mask. See, to me, I didn't really. I can see why people would say maybe it's a mask. I really can't tell. At first, I couldn't even tell where a head was. You know what I mean? All I saw was just that something was moving. But the more and more, like after you edited and everything, and we looked at it on the screen and on the phone. Pero yo, amigo, tengo la, no, tengo la piel muy de gallina. Then you could tell it's like something like. Ya, gay, XD. Carlos, nunca más digas que soy gay porque me agarra piel de gallina. Sin que ninguno de ellos se dé cuenta, alguien abre la puerta trasera del carro de David y se sube como si nada. era re confite el espíritu. Entonces después, David y Dale manejaron el mismo auto de regreso a casa. David cuenta que en la mañana después de la visita al cementerio, encontró la puerta trasera de su carro abierta. Dice estar preocupado, ya que quien sea que estaba en el cementerio, ahora sabe dónde vive. Y bueno, amigo, y sí. Y si lo van a molestar, más vale, boludo. Capaz que piensa que son amigos, qué sé yo. Número 2. El entusiasta de lo paranormal, Steve Ballard, frecuentemente realiza exploraciones extensas de viejos y abandonados túneles. En este video en particular, Steve junto a su amigo Stuart investigan el histórico túnel de Grainford en Kent, Inglaterra. Ok. La fortificación fue construida en 1860 y sobrevivió a dos guerras mundiales. Holy shit. Pero poco después la fortificación fue abandonada y la estructura fue demolida. Sin embargo, los túneles subterráneos debajo aún están ahí después de más de 150 años. Mientras recorren el lugar, cada abuela muerta ahí. La linterna de Steve comienza a tener problemas. Oh, desapareció el otro, ¿no? ¿O está él solo? ¡Amigo! Oh, that was weird. People, my torch just went out. ¿Está solo? And it went out here last time as well. ¿Quién fue a grafitear ahí tan re loco? When I come down the first time, Stu, I could feel someone breathing down my neck. Literally breathing right down my neck. Hello. Hi. Anyone here?
Yes. Steve cuenta sobre un incidente pasado en el mismo lugar, pero lo que no sabe es que las cosas están por ponerse peor. Is there anyone here? Oh, why is that doing that? Stuart, I'll keep getting the shadows going past this light down there. On that lock-off camera. Look at my phone. Are people walking? That's weird. Look, watch my phone. Amigo. Turn off a minute. Watch my phone. Hay alguien ahí, yo estoy flasheando hard. Watch. ¿Sí? No, hasta que eso no se mueva no me la creo. Se está moviendo, amigo. ¡Amigo! That's gone. Yeah. It keeps going off. Yeah. ¿Pero yo estoy ciego o es eso blanco que está ahí? O estoy flasheando. It's almost like there's something going in front of that light down there. Yeah. Una extraña sombra bloquea un haz de luz por un segundo en uno de los túneles. Casi parece como si algo o alguien estaba caminando en ese lugar. Nah, me hubiera dicho. Más que adelante blanco, ocurre esto. Yeah. And it's Troy. Look, the best part. ¿Lo viste? No, ah, sí. Se puede ver una figura tipo sombra caminando atravesando el túnel, justo frente a los dos amigos. Ay, qué casualidad que justo dejó de apuntar con la linterna. ¿Casualidad? No lo creo. En uno de sus videos, Nick estaba comentando sobre cómo uno de sus canales favoritos de casas rodantes de YouTube estaba por dejar la plataforma. Mientras Nick casualmente camina por su casa comentando lo que piensa, de repente capta algo absolutamente aterrador. Okay. There's YouTubers on this platform. Se puede ver una figura oscura sin cabeza parada en un pasillo detrás de Nick. De hecho, fue uno de los seguidores de Nick llamado Tony que notó la inquietante aparición y me envió un correo. También le escribió a Nick, que confundido le dijo que su canal no se trataba de fantasmas, sino de casas rodantes. Espera, ¿qué? LOL. Nick dice estar más que sorprendido por lo que grabó, y que aunque sí ha sentido presencias sobrenaturales en el pasado, nunca había visto algo como esto. ¿Y tú, qué crees que sea? Guacho, alto miedo. Déjamelo saber en los comentarios. ¡Ay, Dios! Para los que se quedaron hasta el final, les tengo un video bastante escalofriante, pero honestamente es demasiado bueno para ser verdad. En el video, dos amigos japoneses un día se fueron de paseo por un bosque en algún lugar de Japón. Empezó a anochecer cuando uno de ellos empezó a sentirse mal. Su amigo... Estos son re falsos, ¿o no? Estos videos. Diego se fue a buscar un baño para regresar con algo de agua. Porque siempre dice lo mismo, empezó a sentirse mal, dice. Y aquí es cuando el divertido paseo se convirtió en una verdadera pesadilla. ¿Cómo que vomitó perro? ¿A dónde le va a buscar agua, no? Me pregunto. Ya se está. Anochecía re rápido. ¿A dónde le iba a buscar agua? ¿Por qué no tenían agua con ellos mismos? Oh, guacho, igual eso me da un miedo a mí cuando estás en un lugar así corte bosque y se está haciendo de noche y se empiezan a escuchar los grillos re fuertes, re intensos, así como que se unifica el sonido. Es re turbio y re molesto. A ver cómo está el bebito fifio. ¿Ah?
もしかして que recién llegó al agua? No, pero ya falleció el amigo, boludo. どっからいんだこれ。ここからでいいのかな。Está buena la peli. ¡Uso! Ah, me voy a asustar con algo falso, amigo, al pedo. Escucha. Me voy a asustar, chat. No, oh, déjenme sacarlo, por favor. Por favor. ¿Dónde cayó? なんで水を？え？なんで今？はい。Se viene el screamer. ¿Qué onda, Tom? No. No, no lo puedo creer. Oh, shit. No, man. Claramente es un video falso, pero aún así, si lo ves solo por la noche con la luz sí. apagada, seguramente te hará escalofríos. Coincido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ay, qué cagazo igual, ¿eh? Me costó terminarlo, boludo.